señor presidente del congreso de la república señor presidente del, Con del consejo de ministros señor ministro de estado señores congresistas de la república señor general del ejército jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas señores comandantes generales de las instituciones armadas y Policía Nacional del Perú. Señores oficiales generales y almirantes, ex jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Señores oficiales agregados, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú. Distinguidas autoridades políticas, ediles, religiosas y cívico-patrióticas, señores oficiales, cadetes, supervisores, técnicos, suboficiales, oficiales de mar, alumnos, soldados, distinguidas autoridades, instituciones armadas y Policía Nacional del Perú, Damas y caballeros, agrupamiento, descanso, descanso, descanso. Con emoción y profundo sentido patriótico, los peruanos y peruanas celebramos hoy el 45 aniversario de las Fuerzas Armadas. En esta fecha... Rendimos homenaje al ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea del Perú, instituciones tutelares que son parte de nuestra historia y de la estructura del Estado de Derecho. En este día recordamos y rendimos homenaje a los miembros de las instituciones armadas que han entregado su vida en defensa de la patria y el orden constitucional democrático a quienes con su entrega y coraje hicieron posible nuestra independencia, a aquellos que entregaron su vida en defensa de nuestras fronteras y la integridad territorial de la patria, y a quienes entregaron sus vidas en la lucha contra el terrorismo para salvaguardar el Estado de Derecho y los valores de la vida democrática. Rendimos homenaje a nuestros próceres y héroes que desde las Fuerzas Armadas escribieron con sus vidas nuestra propia historia, al ejemplo inmortal del almirante Miguel Grau, a la gloria del coronel Francisco Bolognesi y al heroísmo del capitán José Quiñones. La patria y el pueblo, el Estado y los ciudadanos, la historia y la memoria colectiva de los peruanos y las peruanas, tienen en grado en bolognesi y en Quiñones los héroes que simbolizan la historia del Perú la cohesión y la unidad nacional las fuerzas armadas están capacitadas con un alto grado de eficiencia y competencias profesionales para la defensa nacional ese es su principal rol constitucional garantizar la independencia la soberanía y la integridad territorial de la República. Actualmente, además, aportan a la consolidación de la paz internacional a través de su creciente participación en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. La proyección internacional de las Fuerzas Armadas del Perú es una expresión de su desarrollo profesional e institucional y un reconocimiento a la calidad profesional de sus integrantes. Todos los peruanos y peruanas reconocemos y agradecemos a las Fuerzas Armadas por su exitoso desempeño durante la lucha contra el terrorismo, donde en los momentos más difíciles de nuestra historia defendieron la democracia y el Estado de Derecho, la libertad y la seguridad individual y colectiva de todos los peruanos. Y no escatimaron ningún esfuerzo y sacrificio en esa victoriosa lucha. El pueblo agradece también de manera permanente a las Fuerzas Armadas su acompañamiento, su ayuda y su atención a las víctimas de los desastres naturales, así como las labores cívicas a favor de la población, especialmente de los más necesitados. Los pobladores olvidados en las zonas fronterizas, los pobladores de los páramos más extremos y aislados, saben del compromiso social y cívico de nuestras Fuerzas Armadas y saben del soldado amigo que está todos los días cooperando para mejorar sus condiciones de vida. El espíritu social impregnado en nuestras Fuerzas Armadas es parte de su instrucción y constituye un componente esencial del desarrollo de Fronteras Vivas, que implica una relación permanente con las poblaciones locales para coadyuvar a su seguridad y a la solución de las limitaciones permanentes en materia de infraestructura y de comunicaciones. El Estado tiene la obligación de dotar a las Fuerzas Armadas de todo el material, equipos y requerimientos que la eficacia de su acción demanda, así como velar por el bienestar de su personal, especialmente del personal de tropa. Por eso anuncio que a partir del mes de octubre se firmará un decreto supremo para aumentar en un tercio de ocho a doce soles el concepto de alimentación para el personal de tropa de nuestras fuerzas armadas lo cual beneficiará a miles de jóvenes que prestan servicio militar voluntario Esta es una decisión de mi gobierno en respuesta a un clamor de nuestros soldados vigilantes de la patria que desde hace muchos años han sido olvidados. Asimismo, esta tarde se instalará una comisión multisectorial que elaborará un informe técnico para el empleo eficiente de los recursos que permitan la repotenciación y modernización de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Por otro lado, vamos a presentar un proyecto de ley que otorga de manera excepcional a las instituciones de las Fuerzas Armadas la exoneración de pagos para realizar el saneamiento físico y legal de los bienes inmuebles que se encuentran bajo la administración del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del Perú. Se ha dictado también, en el marco de la ley, los lineamientos y ascensos de los oficiales de las Fuerzas Armadas, a fin de que se cumplan de manera estricta la meritocracia, la objetividad, la transparencia y la justicia, para lo cual los órganos competentes realizarán el control previo, concurrente y posterior, para evitar que él se vulneren los derechos fundamentales de cada candidato y de detectarse alguna vulneración se establezcan las responsabilidades administrativas sin perjuicio de las acciones penales. El Perú vive hoy un momento decisivo en su historia. Esta circunstancia nos debe recordar a los poderes del Estado, a las fuerzas políticas y sociales, a los grupos empresariales a los trabajadores y a todas las peruanas y peruanos, que el futuro del país está en nuestras manos. Trabajemos con unidad, compromiso y responsabilidad. La estabilidad de la democracia está en la capacidad de dialogar, por encima de nuestras diferencias, dejando de lado las rencillas y las acusaciones, aprendiendo de los errores del pasado a medida que hacemos frente a los desafíos del futuro. Y ningún desafío es más importante que la agenda Perú para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Hoy que conmemoramos el Día de las Fuerzas Armadas, renovamos nuestro compromiso con la patria y reiteramos a todas las peruanas y los peruanos que seguiremos trabajando sin descanso para hacer realidad las aspiraciones y los anhelos del pueblo peruano. Señoras y señores, integrantes de los institutos armados, reciban mi saludo y felicitación en este día. Que el manto sagrado de la Virgen de las Mercedes siga siendo protector de sus acciones. La nación siempre reconocerá en ustedes a los dignos guardianes de nuestra soberanía y defensa nacional. Viva las fuerzas armadas del Perú. Viva. Viva nuestros héroes grandes del país. Viva. Vive el Perú. ¡Viva! Muchas gracias.